cultura que transforme. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Orando en Todo Tiempo. Recordemos, primera de Tesalonicenses 5:17, en todo tiempo. Eso es muy bueno, ¿verdad? Porque podemos estar conectados con nuestro Padre Celestial. Bueno, tu amiga Patti Guzmán de Martínez, ¿verdad? Aquí desde la República Mexicana y Costa Veracruz, saludamos a todo el mundo. Saludamos ahí a todos los continentes que nos están mirando, ¿verdad? Que siempre están ahí con sus comentarios. La verdad, estamos muy agradecidas con Dios y con todos ustedes. Yo quiero saludar también al licenciado Rafael Carvajal Rosado y a nuestro productor, ¿verdad? Manager Santos Hernández. Saludos, saludos a todos. Y también a la esposa, ¿verdad? Del licenciado Rafael, a Sarita y a todos los que nos miran, a la Iglesia Tierra Deseable. Estamos contentos de volver a tener esta oportunidad de compartir la poderosa palabra del Señor. Aquí nos acompaña la profeta. Amén. Ninfa Domínguez, Patti, nuevamente es un honor estar en esta plataforma digital Alfa y Omega en nuestro programa Orando en Todo Tiempo. Bendiciones. Aprovecho a saludar al pastor evangelista Said, que se encuentra en el poblado Ramos Millán y también está en Zaragoza levantando una misión. Amén, gloria al Señor. Bueno, el poder del Señor sea con él. Así amén, es. Gloria al Señor. Ahora vas tú, amiga. Ahora voy yo. Bueno, para mí es una bendición poder estar una vez más, en el programa Orando en Todo Tiempo, y le mando un fuerte abrazo a la pastora Flor, que hoy pude estar con ella, asimismo, ¿verdad?, a toda la familia Barro de Dios, amén, al pastor Juan Martínez, que nos pudo visitar, amén, fue una bendición, amén, que él estuviera con nosotros, amén, y asimismo a nuestro papá, al pastor Joel Hernández, amén, Cruz, que sigue nuestra cobertura, el apóstol, ¿verdad?, a su esposa, a su hijita, y bueno, es una bendición, amén, estar aquí y poder servirle a nuestro Dios, amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues, quiero saludar a todos los que ya se están conectando en vivo. Estamos, amén, ¿verdad?, aquí, gloria, listas, prestas, apercibidas para sus peticiones. Les queremos pedir que nos manden sus peticiones de oraciones. Sus servidoras, amén, estamos, ¿verdad?, aquí con mucho gusto. Queremos orar por ellas. El Señor quiere bendecirte. Así que, por favor, conéctate y manda las peticiones. Amén. Y gloria, bueno, como le dijimos, ¿verdad?, en Ninfa, Raquel, estamos muy contentas, gloria, de estar nuevamente en su programa Orando en Todo Tiempo. Así que es el tiempo, ¿verdad?, de estar cerca de Dios. Yo sé que muchos están pasándola mal, tienen problemas, hay tanta necesidad por una situación de sanidad, ¿verdad?, así por los estragos que ha hecho, ¿verdad?, el COVID, y digo, por otras enfermedades, ¿verdad?, que así hay, es, que si cáncer, que si la diabetes, que si la depresión. Para eso vino el Hijo de Dios, para sanarnos, para liberarnos. Entonces, por eso es este programa. Así que, bueno, conéctate y déjanos ahí tus peticiones, que las vamos a estar leyendo en cada bloque que vamos a estar. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nosotros más deseamos es que ustedes tengan una relación con Dios, que ustedes puedan sentir su amor, su abrazo cuando usted hable con Él, ¿verdad? Porque todos necesitamos de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer el primer versículo, que es cómo orar, Mateo 6:7. ¿Qué le parece? Yo voy a leer para usted. Dice la palabra de Dios: orando, no uses vanas repeticiones. Oh, o sea, sí, no se trata, ¿verdad?, de que usted esté, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. No. Aquí dice, no usando vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que porque la palabra que usted esté pidiendo va a ser oída. No. Recuerde que usted tiene una comunicación con su papá. Entonces, así usted es, tiene que abrir su corazón, ¿verdad? Y más lejos ahí de querer recibir nada más, usted tiene que ir a papá. Y, ¿verdad?, usted puede ir ahí y decirle: papá, estoy aquí, Señor, te necesito, quiero que me abraces. Mire, sus necesidades él ya las sabe, sí, antes, bien, que usted se la diga. Pero, okay, él quiere que usted se conecte con él.
Amén. Ahora sí que el Wi-Fi está abierto, ¿verdad? Así que conéctese con papá a través, no de vanas repeticiones. Usted abra su corazón y dígale sus necesidades. Amén. Bueno, vamos con el segundo versículo, que es Colosenses 4:2. Recuerde, si quiere usted puede apuntarlo, traiga su Biblia. Y también queremos decirle que invite, ahorita háblele a sus amistades, a sus familiares, sobre todo a los que necesitan. Usted sabe que ellos necesitan, ¿verdad? Dígale, mira, estamos en el programa donde van a orar si tú pones tu petición. Así que le estamos invitando a que usted comparta este programa. Amén. Colosenses 4:2 dice, perseverad. Mire cómo comienza. Perseverad, o sea, sea insistente, no nada más tantito, ¿verdad? A veces tenemos unas grandes necesidades y nada más decimos, Señor, ayúdame, y ya. Sí. No, dice, perseverad en la oración, esté de continuo orando, velando con ella. Y mire esto, por favor, vamos a subrayarlo, con acción de gracias. Amén. Los que tienen fe, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, si tú crees, todo te es posible. Entonces vamos a tener fe, pero ¿sabe qué? Si usted cree, usted va a dar gracias. Dígale, Señor, yo sé que me estás escuchando. Señor, yo sé que tú tienes en control mi vida, la de mis familiares, la de mis finanzas, la de... ¿Sí me explico? O sea, usted tiene que abrirse y platicar con él y sobre todo agradeciéndole. ¿Sabe qué? Tener fe es que ya pasó. Usted créale al Señor, eso es lo que Él quiere, que se manifieste esa fe poderosa, amén, en su vida. Así es, amén. No se olvide, demos gracias. Ok, amén. Hechos 16:26. Dice, yo amé este, a mí cuando yo lo leí, así me zarandió, como dice la palabra. Dice la palabra de Dios, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué pasa cuando viene algo así, verdad, de la naturaleza que es tremendo? Es. La inundación y pues un terremoto, ¿qué pasa? Te sacude. Claro, sí, y sobre todo, le da miedo. Le causa temor. Se sale corriendo. Y si está el terremoto, ¿a dónde va a ir usted que no le llegue, no? Pero ¿qué cree? Tenemos a un Dios que guarda los pies de sus santos, que está en control de su vida. Entonces dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Mire, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, mire, este terremoto, esta está hablando de Pablo y Silas, cuando estaba ahí encarcelado. Y les voy a decir, digo, no les estoy contando toda la historia, pero la palabra dice que estaban alabando a Dios. Así es. Estaban encadenados, todos apresados, pero ¿qué creen? Eran libres. Oye, pero, perdón, pero pobrecito el carcelero, ¿no? Que se espanta y dice, ya se me fueron todos porque se abrieron las puertas. Claro, porque era su trabajo, ¿no? Sí. Y dice, me van a matar, pero mis jefes, ¿no? Así es. Sí, claro, yo estoy leyendo un texto chiquito. Sí. Usted lea la historia, le va a impactar como nos impactó a nosotros, ¿no? Sí, entonces, dice que cuando estaba el terremoto, que dice que se abrieron todas las puertas de las cárceles. Y dice la palabra de Dios antes, de hecho, quiero leer en el 25, yo me adelanté al 26, pero ahora voy al 25. Mire, dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos, que era lo que yo le quería decir. Dice, que le estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Miren lo que pasó cuando estaba alabando, sí, Pablo y Silas. Ese es otro ingrediente más. Yo le di uno anterior que era la gratitud y este es la alabanza. Estaban presos físicamente, pero en el espíritu, mis amados, eran libres, estaban. Ya me los puedo imaginar. Alabaré, alabaré, alabaré. Y dice que los presos, me lo puedo imaginar, estos que pasan, están locos, están cantando, ¿no? Así es. Pero eso es cuando usted es libre en Jesucristo. Amén, así es. Amén. Entonces dice que orando en la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces luego viene el 26 que dice que sobrevino el terremoto. ¿Y qué cree? Mire la alabanza, lo que sucede. ¡Pasó un milagro! Y un milagro, ¿cómo se llama?
para todos, no nada más para ellos, así ¿verdad? Es, dice que se, ¡pum!, se abrieron todas las cárceles, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? El carcelero dijo, se me van a ir todos los presos, ¿no? Me van a matar. ¿Y qué pasó? Que no se fue nadie. Y recuerdo que Pablo le dijo, ¡hey, tranquilo, todos estamos aquí! ¿Qué tal? Entonces, mis amadas, cuando oramos y cuando cantamos, alabanza al Señor, cosas poderosas suceden. Y hasta el carcelero fue evangelizado, ¿no? Cree en el Señor. Pues creyó, porque dijo, esto no es normal. Claro. Esto es algo sobrenatural. Sí. Nadie se fue. Así es. Así es. Sí. Entonces, yo le invito que usted le ore así, Rey, poderoso que nosotros tenemos y que quiere bendecirlo, pero usted tiene que experimentarlo haciéndolo. Por eso queremos contarle todas estas hermosas historias, ¿verdad? Que, bueno, son verdaderas, no son, son historias, ¿verdad? Pero fue verdad lo que sucedió. Bueno, entonces yo quiero continuar con Salmos 18:6. En mi participación está en estos versículos que escogimos. Y mire, dice la palabra de Dios, en mi angustia, espéreme, estamos hablando de alguien angustiado. Amén. Y cuando usted tiene una angustia, Dios mío, le duele la panza, le duele el pecho, le duele todo, ¿verdad? Pero mire, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. En su angustia, pues, ¿qué hizo? Pues clamarle al Señor. Claro. Me lo podía imaginar, ¿no? ¿Con qué será? ¿Con una deuda? ¿Con una alguien muy enfermo? Y ya me lo podía imaginar. Porque quiero que sepa que orar es, Señor, ayúdame. Pero clamar es usted levantar la voz y arrastrarse, acostarse. Desgarrar el alma, el corazón. Sí, sí, me imagino que cuando alguien, hace muchos años vi algo que se me quedó, estaban despojando a unas personas de su casa porque no la habían pagado. No la pagaron. Entonces estas personas le clamaban a los hombres. Cuando los hombres esos pues no podían hacer nada, ¿no? Pero lo que quiero decirle que clamar es, ¡por favor! Por favor, no se debe, no saquen mis cosas. Usted va a hacer algo inusual, clamar. Entonces, cuando usted le clama al Todopoderoso, mire, continúo. Dice, él oyó mi voz desde su templo. Gloria y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. O sea, si usted ora, si usted clama, el Señor lo va a escuchar. Amén. Él quiere bendecirnos, pero ¿sabe qué? Él está listo ahí para escuchar que usted ore, Él quiere que usted se lo pida. Entonces, esto es algo que quiero hacer una observación. Nosotros oramos porque para eso estamos, oramos. Amén. Pero queremos enseñarle a que usted también lo haga. Y ¿sabe qué? Nada más dice la palabra de Dios que cuando dos o más de tres, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo en algo que creyéramos, dice que la palabra, que nuestro Padre Celestial será glorificado. ¡Qué promesa tan grande! Si nos ponemos de acuerdo y creemos, va a pasar. Amén. Para nombre del Señor. ¿Qué le parece? Entonces, por eso es que le insistimos, a ver, estamos aquí, por favor, mándenos sus peticiones porque queremos ponernos de acuerdo para orar por sus peticiones. Sí, bueno, yo termino con el último versículo que es primera de Pedro 4:7. Ponga atención a esto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Así en es. La Biblia, las Sagradas Escrituras, la boca del Señor, ahí mismo su palabra del Señor dice que estamos en los últimos tiempos. Y digo, empezando, porque falta mucho. Sí. Falta mucho. Entonces tenemos que estar orando, ¿sabe qué? Por nuestras generaciones que van a venir. Así es. O sea, ¿qué mundo les va a tocar? Le va a tocar más difícil que nosotros. Eso sí estoy segura. Y lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, sed pues sobrios y velad en oración. O sea, mis amados, cubriendo a todos. Cubriéndote a ti, cubriéndote a ti. Ustedes dos, por favor, cúbranme a mí y vamos a cubrirnos. Señor, por favor, pongo delante de ti la vida de mi esposo, de mi mamá, de mis hijos. Señor, cúbrelos, por favor, con tus ángeles, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar sobrios, o sea, entendidos. Amén. Y luego dice, velad en oración, o sea, velad, o sea, no deje de orar. Vamos a hacerlo continuamente. Y dice el 7, ese es el versículo. Yo quiero leérselo, el mismo versículo en la nueva traducción actual. Dice, ya se acerca el fin del mundo. Por eso, sean responsables y cuidadosos en la oración. Mira, o sea, me gustó, ¿verdad? Esta,
combinación de palabra. Entonces, por eso es que estamos aquí, por eso gracias al Señor, ¿verdad? Y gracias a Alfa y Omega que ya tenemos aquí canal, ¿verdad? En Coatzacoalcos, podemos ir a las naciones, no tenemos que, con el COVID no podemos ni viajar. No podemos ni a ver a nuestros padres a veces, ¿verdad? Cuando se pone en foco rojo esto, ¿verdad? Sí. Pero gloria a Dios porque a través de esa plataforma la palabra de Dios está corriendo. Sí, gloria a Dios. Amén. Entonces deseamos que esta palabra, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo te impacte, impacta tu espíritu. Así es. Y que te despierte. Y tenemos que velar por nuestra familia primeramente, ¿verdad? Bueno, así que la verdad, qué gusto. Qué gusto es poder compartirle lo que yo he aprendido, sobre todo a ti que eres mamá, ¿verdad? O a ti que vas a ser mamá, a las mamás que vienen, y aunque no seas mamá, tenemos que orar porque tenemos familia, es más, hasta por nosotros mismos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el segundo bloque. ¿Qué le corresponde? Sí, gloria al Señor. Bueno, yo me quedaba, Pati, con lo que tú decías, que sean responsables en la versión, ¿verdad? Así es. Que sean cuidadosos en la oración, Raquel, porque eso es una instrucción de parte de Dios en estos tiempos. La iglesia tiene que estar apercibida y tiene que estar en unidad, pero también en esa intimidad con el Espíritu Santo. Así es. Y voy a leer Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. Pati, Raquel, esta palabra es hermosa, ¿verdad? Y clamor significa requerir, pedir algo con necesidad, gemir, afligirte y suplicar. Gloria al Señor. O sea que se te pierde la pena, ¿no? Así es, Pati. Y puedes llegar a un quebranto y te ves en una angustia, como tú decías, ¿verdad? Tú leías un salmo. Sí. Que en la angustia invoqué a Jehová. 18:6, sí. Gloria a su nombre. Y bueno, Pati, esta condición, exactamente cuando pasó Jeremías, yo escuchaba que tú decías, Pablo y Silas estaba en la cárcel, pero ellos adoraron. Jeremías estuvo en la cárcel porque él estaba cumpliendo la asignación, profetizando juicio contra una nación, ¿verdad? Rebelde. Tenía que cumplirse la palabra de Dios. Así es. Claro, amén, cada quien en su asignación. Así, ¿verdad? Y su tiempo, claro. Así es. Y viene la palabra de Dios a este hombre y le dice, clama a mí. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pati y Raquel, cuántas cosas por el ministerio tienes que pasar. Estamos hablando, ¿verdad?, de una asignación por tu ministerio. Pero sí, también, Pati, por cumplir o esperar el tiempo de Dios. Amén, te amén. Ves en un momento de prueba, de lucha, ¿verdad? Sí, en el llamado, Pati, yo recordaba a una mujer ahorita me lo recordaba el Espíritu Santo. Sí. Cuando ella pierde a su bebé, nace la bebé y el corazón, y duró unas horas y muere. La pastora Esperancita la acompañó y estaba deshecha, estaba en una angustia, en un quebranto, clamor a Dios. Sí. Y la respuesta del Señor fue de consuelo, le dijo, ahora pide para ti, y le dio una hermosa hija. Yo creo que ya debe ser una jovencita, porque una inteligencia, no aprendía a leer y ya se sabía todo un capítulo, la nena. Gloria a Dios. El Señor le dio su nombre. Sí. Pero también me recuerdo, Raquel, también el testimonio de un varón que se vio en la cárcel por una injusticia. Y bueno, tenía una tía que estaba clamando por él. Así qué es. Importante es tener familiares, claro. Pati y sí. Raquel, que estén intercediendo por ti en medio de la prueba, de la lucha, de la angustia. Gloria. O pastores que estén pasando un momento de dificultad, de quebranto, de persecución. Recuerden que hay gente, y si tienen gente a su alrededor que el Espíritu Santo les ha puesto, son gente valiosa. Amén. Gente que intercede por ti, que te estima, que valora tu ministerio. Y gloria a su nombre, porque este hombre recibe en la cárcel una palabra y le dice el Espíritu Santo, vas a salir, gloria al Señor, y por amor a ti salen los otros dos. Mira, y se cumplió para ti, gloria amén. Al Señor, porque en ese circo de oración, no sé si recuerdas, Raquel, fueron a pedir ayuda para ti en esa circunstancia difícil. Gloria al Señor. Y así como eso, hay más testimonios amén, de que es. Cuando tú clamas y el Padre Celestial directamente se responsabiliza con su palabra y dice, yo amén. Te voy a responder.
Gloria, perdón, nombre. Sí, Pati. Es una promesa, o sea, yo quiero que usted observe eso. Sí, es una promesa, dijo, clama a mí. Amén. Ahora le voy a decir una cosa, vamos a creer que lo vamos a recibir, pero está antepuesto el que clame. Así es. O sea, no sé si pasaría si no clama, ¿no? Así es. O sea, Pati, tenemos que clamar y es una promesa, así que agárrela, por favor, quería decir algo, perdón. Sí, Pati. Mire, el otro día... estaba yo con mi prima Eva allá en Querétaro y su sobrina, mi sobrina, estaba en la alabanza allá en Nueva Vida, allá en la iglesia, ¿verdad? Y recuerdo que mi sobrinita tenía, ¿cuántos años? Como 4 o 5, pero estaba ahí en la atmósfera donde se mueve Dios y recuerdo que le estaba diciendo, oye mamá, fíjate que mi amiguita se sentía bien mal, estaba así vomitando. Y entonces le dice, ¿y qué le pasó a Carmelita, no? Y le dijo, pues ahí la llevaron ahí con una medicina, pero yo le dije, oiga, vamos a orar por Carmelita, ¿no? ¡Ah, oh, gloria a Dios! O sea, y eso es algo hermoso, ¿verdad? Si nosotros, nuestros hijos nos ven hacerlo, ellos lo van a hacer. Amén. Claro, gracias. Sí, gloria al Señor. Y bueno, terminó con esto, ¿no? Y dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ah, maravilloso. En la adversidad, en la prueba, en el desierto, amén, en el conflicto, en la persecución, este momento, Pati, nuevamente de enfermedad, del virus que se ha activado. Así es. ¿Verdad? Aquí conocemos a nuestro Dios, Pati, Raquel, en ese clamor por los familiares, Pati, recibimos peticiones, hemos estado yendo, ¿verdad, Raquel, a ministrar? Porque está nuevamente, Pati, la necesidad, el virus es una nueva, la tercera ola, están diciendo que nos cuidemos, pero claro, Raquel nos recuerda a nuestro Dios que su sangre preciosa sigue vigente, gloria a su nombre, así por es. Este programa, Pati y Raquel, gloria amén, al Señor. Mire, quiero decir algo, ya que dijo la profeta Ninfa esto, yo quiero hacer una invitación, aparte de orar, que seamos responsables, porque créanme, yo he salido, y con todo y las vacunas, oiga, ni en ningún momento nos dijeron que ya no nos cuidemos. O sea, una cosa es la oración y otra cosa es ser responsable, claro, ¿verdad? Entonces, oiga, por favor, tómelo en serio. Ahorita nuevamente hay una ola de, voy a decirlo, discúlpeme, de personas fallecidas por esta enfermedad. Entonces, seamos responsables, cuidadosos. Y entonces, usted póngase su cubrebocas, lávese sus manitas. O sea, yo creo en Dios, pero también tenemos que aprender a ser prudentes, ¿verdad? Responsables, Pati. Exacto. Bueno, pues esa es la invitación. Cúbrase y cuídese, por favor. Y ahora vamos a darle la palabra al tercer bloque a la profeta. Sí, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Lo que decía la profeta Ninfa, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, hay un beneficio en buscar a nuestro Dios, ¿verdad? Hay una recompensa porque el Señor, a través de esta búsqueda, nos va a enseñar esas cosas grandes, esas cosas profundas, ocultas, que nosotros no conocemos. Así el es. Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. ¿Qué beneficio, verdad, vamos a tener si buscamos al Señor a través de la oración? Aleluya. Algo importante porque vamos a obtener muchos beneficios, ¿verdad? Si hay una necesidad de enfermedad, si hay una necesidad de finanzas, de problemas en la familia, en esta tarde te animamos a que tú clames al Señor, a que tú le busques con todo tu corazón, porque el Señor no desampara a nadie. Amén. Al contrario, cuando nosotros buscamos es al Señor, nuestra fe va aumentando porque vemos su gloria, porque vemos su poder. El Salmo 24:6 dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Aleluya. Dice que vamos a recibir la bendición de Jehová, amén, amén, y la justicia del Dios Altísimo, del Dios de salvación. Así es. Entonces, qué importante es buscar al Señor en este tiempo y en todo tiempo. Así es. Tenemos que buscar al Señor porque hay un beneficio, ¿verdad? El mundo en que vivimos se comete mucha injusticia. Y de repente, pues ya no tenemos dónde correr, ¿no? Porque vemos la corrupción y todo es adverso. Pero hay algo que tenemos que hacer en este tiempo. Más que nunca tenemos que buscar a nuestro Dios,
porque nuestro Dios es un Dios justo. Aleluya. Y Él te va a hacer justicia. Yo no sé por la situación que tú estés pasando, pero hoy Dios te da una palabra. Amén. Y te está diciendo que Él hará justicia en ese problema que tú tienes, en esa necesidad que tú tienes, pero que es necesario que le busques. Amén. Sí, el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él escucha la oración de los que le buscan y Él libra del temor a todos los que lo buscan. Gloria. Amén. Sí, es cierto, otra vez nuevamente escucho que está el rebrote del virus, pero también les quiero decir que no teman, porque Dios, verdad, escucha nuestro clamor. Es verdad lo que decía la pastora Patty, tenemos que tener precaución, pero que eso no nos paralice a seguir proclamando la palabra de Dios, a seguir buscando al Señor, porque vuelvo a decir, hoy más que nunca tenemos que buscar al Señor y tenemos que proclamar su palabra. Así tenemos que creer a esa palabra que el Señor ha puesto, ¿verdad? En a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Gloria. Entonces tenemos que creerle al Señor. Hoy más que nunca nuestra fe tiene que ser activada. ¿Y de qué manera tiene que ser activada la fe? En la obediencia. Así es. Creyendo la palabra. Gloria. Y caminando en esa santidad, caminando en esa rectitud que nuestro Dios quiere. Porque si usted y yo estamos en pecado y no reconocemos el pecado, eso será un estorbo para que el Señor escuche nuestra oración. Sí, no podemos. Entonces tenemos que buscar al Señor, amén, y Él nos va a librar de todos nuestros temores. Amén. El Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, amén, amén, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Sí, gloria, ¿cuántos testimonios hemos escuchado, amén, verdad, de que en este tiempo algunas familias se enfermaron de COVID, no tenían dinero, pero Dios proveyó? Amén. Muchas personas no tienen trabajo en este tiempo, pero Dios provee, porque Dios escucha la oración de su pueblo. Dios escucha, ¿verdad?, la oración de los justos, y nos da un ejemplo en el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y algo importante que yo quiero decirle, ¿verdad?, que si nuestra alma, nuestro interior está bien, aunque el problema esté, nosotros estaremos bien. Así es. Porque hay una confianza en nuestro Dios. Amén. De que Él va a resolver cualquier situación que estemos pasando. Sí, Dios suple las necesidades de los que le buscan y les provee poderosamente. Sí, amén. No dejará padecer necesidad ni hambre, porque vemos la gloria de nuestro Dios. El Salmo 40:16 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Amén. Aleluya. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Entonces, ese es otro punto importante, que si usted tiene a Jesús en su corazón, por lo tanto, tiene la vida eterna. Y por lo tanto, tendrá usted todo el bien que nuestro Dios tiene para nuestra vida. Por eso dice que nos tenemos que gozar y nos tenemos que alegrar todos los que buscan a Dios, ¿sí? Sí, amén. Hay una recompensa. El Salmo 69:6 dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Dios no deja confundir a los que le buscan. Tiene entendimiento y claridad en sus pensamientos. El Salmo 69:32 dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. La búsqueda de Dios nos da vida y nos da una vida plena en el Señor, ¿sí? ¿Y cuál es esa vida plena? Yo he venido analizando algo, que en ese tiempo la humanidad, todos nos enfocamos en las necesidades que tenemos a diario. Y tal vez usted dice, pues tengo poco dinero, estoy pasando una enfermedad, estoy pasando situaciones difíciles, pero hay una esperanza en Cristo. Así es, amén. Y en este tiempo, en esa esperanza nos tenemos que enfocar, porque de Él proviene todo. Aleluya. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios alcanzamos a comprender eso, viene una plenitud en nuestra vida.
que aunque esté el problema, vamos a tener paz, vamos a tener seguridad, sí, vamos a tener confianza para pasar ese problema, porque estamos confiando en el Rey de Reyes, amén, y Señor de Señores. Así que yo te animo en esta tarde, amén, a que tu confianza sea permanente en el Señor, que no confíes en el dinero que tienes en el banco, que no confíes en tus fuerzas, así, sí, sino confía en el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice, aquellos confían en carros y en caballos, mas nosotros tendremos memoria del Dios de Jacob, de Jehová de los ejércitos. Amén. El Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La palabra bienaventurado significa completamente feliz, completamente dichoso, y los que le buscan son bienaventurados. Aleluya. Dios promete hacernos dichosos y felices si le buscamos, amén, amén. Lo que yo le decía, cuando nosotros logramos entender el propósito de Dios en nuestra vida y logramos entender su presencia, entonces hay plenitud, sí, en nuestra vida, Señor, y por consiguiente somos bienaventurados, somos dichosos. Nosotros nos gozamos, nos alegramos en hacer esto, en compartir la palabra de nuestro Dios, en traer ese alimento fresco que es la palabra, porque de esta manera se alimenta nuestra alma y estamos alimentando. Amén. Entonces es un gozo, es un placer. Es como cuando decimos, Pati, bueno, es que a mí me gusta tal platillo, ¿no? Y te lo sirven a la mesa y te lo comes con gusto. Sí, gloria. Así nosotros nos gozamos, nos deleitamos en compartir la palabra de nuestro Dios, y eso nos llena de alegría, nos llena de gozo. Y asimismo esperando que esta palabra haga un efecto en su vida. Que usted la tome, que usted la abrace. Es más, si quiere, échenos la culpa. Y diga, esas pastoras dicen, Señor, que tú cumples esta palabra, porque nuestro Dios es real. Amén. Amén. Esto es lo que el Señor me ha permitido compartir con ustedes en esta tarde. Mande sus peticiones. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, por favor, hágalo, porque ese es un boleto para la vida eterna. La palabra de Dios en Efesios dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vemos a mucha gente caminar, pero está muerta en sus delitos y pecados, como nosotros estuvimos en otro tiempo. Así. Pero gloria a Dios, porque Dios en su misericordia nos ha alcanzado. Y entonces tú si no has recibido a Cristo, hoy te invitamos a que tú lo hagas, amén, que tú lo recibas, que venga ese cambio, esa transformación en tu vida, que el único que puede sanar tu corazón y tu alma se llama Jesucristo. Cristo. Amén. Claro. Bueno, así termino. Bueno, estamos en vivo, yo ya vi por aquí algunos saludos, ¿verdad? Veo a la profeta Elisa Quiroz desde España. Gloria, le mandamos Dios, muchos, saludos, muchos abrazos. Amén. Gracias, gracias, de aquí ya nos puso ahí bendiciones. Gloria. También a nuestra gran amiga y profeta, Claudia de Tavares, hasta Argentina. Gloria a Dios. Bendecimos su vida también, amén, a esta gran mujer, amén, que tiene gloria misión en Jerusalén, gloria, en África, en Canadá, en gloria Argentina. Bendito Dios, ¿verdad? Amén. Esas amén mujeres que están prestas y apercibidas. Así gloria que te estamos invitando a ti también. Tú también tienes dones, tú también tienes mucho, amén, que hacer, ¿verdad? Gloria a Dios. Nada más es decidirse, es desearlo con todo tu corazón para que seas usada. Claro que primeramente va a ser en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿verdad? Es, y bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Entonces vamos a entrar a un clamor, vamos a entrar a la oración. Entonces, gloria si quieres en lo que te alistas, yo oro primero. Sí, como vamos a orar. Yo les dije que íbamos a estar orando por los países. Hoy queremos orar por Colombia. Amén. Así gloria que oremos. Amén. Gracias, Señor, te damos por sí, esta padre, oportunidad sí, preciosa señora, que tú nos permites llegar, Señor, amén, a todos los Señor países. Jesucristo, hoy nos queremos sí, dirigir, padre, ¿verdad, Señor? Dios, a las naciones, pero primeramente sí, amén, a este padre, precioso país tuyo, Señor, amén, que es padre, Colombia. Señor, sí, revélate a este país, Señor, amén, a las autoridades, sí, a los padre, gobernadores, sí, Señor, a todo, sí, a todo ese lugar, sí, Señor, a todo este sí, padre, país que amén amamos, Señor. Tantas personas amén conocidas que tenemos allá, Señor, que son nuestros hermanos en Cristo, sí, y aún los que todavía no se han convertido, Señor. Toma, Padre, toma la vida de cada uno de los que están en ese país, Señor. Y te pido que primeramente, Señor, les sea revelado sea, que contigo lo podemos tener
todo. Amén. Gracias, Señor. Te pido que no falte, Señor, ¿verdad? La comida ahí en las mesas, Señor. Y que tengan todos un lecho donde descansar, Señor. Pero sobre todo, Padre, que en su corazón puedan aceptarte como su salvación, su Salvador. Porque como dijo la profeta Raquel, ese es el ticket allá, allá a la eternidad. Así que, Señor, ¿verdad? Estamos pidiéndote, precioso Espíritu Santo de Dios, que tú toques, toques las vidas, que tú seas manifiesto ahí, Padre, a todos los que están ahí, para que puedan entender que requerimos a Cristo para ser libres, para ser sanados, Señor, y también para saber, porque para eso vino el Hijo de Dios, mostrarnos cómo el Padre, ¿verdad?, quería que estuviéramos cerca con Él. Él es el puente para enlazarnos con el Padre. Así que, Señor, te pedimos por todos los que no te han recibido. Padre celestial, gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque a eso vino, a libertad, a sanar, a enseñar, Señor. Así que ponemos en tus poderosas manos este país hoy, Señor, aquí, aquí en Alfa y Omega, Señor. Esta palabra se va hasta Colombia, y a los que estén faltos de fe, a los que estén pocos de fe, hoy declaramos que esa fe, ¿verdad?, es manifiesta, una fe sobrenatural, que aunque no importa que estén pasando cosas difíciles, ¿verdad?, ellos sean libres y lleno de tu presencia, porque puede faltar todo menos tu presencia. Gracias, que no falte el trabajo, Señor, a los que son los hombres de casa, Señor. Provéles un trabajo a tus hijos, Señor, y a todos, ¿verdad?, los que están ahí en ese país, Señor. Y a las mujeres, dale sabiduría, Señor, que ayuden a sus esposos, Padre, que les apoyen, que oren por ellos, sobre todo por los hijos que no pueden estar yendo a la iglesia, y otros a las escuelas. Es el momento de estar más cerca de Dios que nunca, Señor. Bendecimos, Señor, bendecimos acá desde la República Mexicana a nuestro país hermano Colombia. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en este lugar, Padre. Y así, mi Dios, una vez más, Padre amado, presentamos, Señor, a tu pueblo, Padre amado, Israel, Señor eterno. Padre, bendecimos, Señor, esta nación en el nombre poderoso de Jesús, Padre de la gloria. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Padre amado, sea corriendo en este país, Dios mío, las almas sean salvas, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Padre bendito. Señor, glorifícate, Padre, en esta nación de Israel, Padre amado. Asimismo, Señor, en todas las naciones, Padre, sobre el mundo, sobre esta tierra, Padre amado, porque hay una promesa, Señor amado, y dice su palabra, Señor eterno, que tu evangelio, Señor, tiene que correr hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra, Señor amado, para que tú vengas, Señor, Padre de Santo, por tu iglesia, Señor amado. Apresura ese tiempo, Padre. Levanta siervos tuyos, levanta ministros, Padre. Levanta guerreros, levanta intercesoras, Padre, sobre esta tierra, sobre, Dios mío, cada nación que has establecido, Padre, para que tu palabra llegue, Señor, hasta lo último de la tierra, Padre amado, y tu palabra se cumpla, Padre Santo. Bendecimos, Señor, a cada evangelista, bendecimos a cada pastor, Señor, a cada profeta, a cada maestro, Padre Santo, Dios mío, que están predicando tu palabra con temor y con temblor, Padre Santo. Señor, mi Dios eterno, te pedimos, Padre, por ese derramamiento de su Espíritu Santo, Señor, el cual habla tu palabra, Padre Celestial. Pedimos, Señor amado, ese avivamiento, Padre. Trae ese avivamiento a este país de México, Padre amado. Trae ese avivamiento, Rey de Gloria, a este estado de Veracruz, Padre Santo, Dios mío. Padre, a esta ciudad de Coatzacoalcos, Padre de la Gloria. Levanta, Señor, mi Dios, a tu iglesia. Levanta a tu pueblo, Padre, que resplandezcamos en medio de las tinieblas, Señor amado. Que seamos esa sal de la tierra, Padre, como tu palabra lo dice. Que seamos esa luz en medio de las tinieblas, Padre Santo. Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que no escondamos esa luz debajo de un almud, Padre amado. Sino, Dios mío, que saquemos esa luz
resplandeciente que es tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor amado. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por esta plataforma, Señor amado, de Alfa y Omega, Señor. Gracias por el licenciado Padre Rafael Carvajal, Señor, por nuestro hermano santo, Señor amado, que está en los controles, Dios mío. Te pedimos la provisión, Padre. Te pedimos, Dios mío, que confirmes tu palabra, Señor amado, de esa provisión del norte, del sur, del este y del oeste, Padre, para que tu palabra siga, Señor, siendo dada, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que está la batalla nuevamente, Señor, ahí en los hospitales, pero también en sus casas, Dios eterno. Estamos escuchando, leemos las peticiones, Señor, que están, Padre, la batalla nuevamente, Padre, y esas familias que están perdiendo familiares, Dios amado, consuela, provee, Padre mío, pero ahí está tu poder, Señor, ahí está tu misericordia, Padre amado. Espíritu Santo, ahí está tu respuesta y tu fuego a ese clamor, a esa búsqueda, Padre amado, sí, precioso Rey, y glorifícate como te plazca, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por lo que harás en este tiempo. Te adoramos. Gracias, Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Padre. Sí, mi Padre Santo. Aleluya. Mientras tanto, yo quiero saludar, ¿verdad?, que nos siguen saludando. Queremos saludar a la apóstol, ¿verdad?, Evelyn. Evelyn Jiménez, allá hasta, es de Colombia, por eso está aquí con nosotros ahorita, pero está en un tiempo de servicio aquí en México. Así que, Evelyn, te mandamos besos y abrazos. A mi hija Marcela, ahí nos está saludando. Marcela, estamos orando también por ti, hija, ¿verdad? El Señor te va a sanar, tú lo vas a ver. Así que toda enfermedad que quiera venir a tu vida, fuera en el nombre de Jesucristo. También, bueno, hay muchas personas que están, pero nos faltó orar por Mario y Berta, ¿verdad? Para que reciban a Cristo, y además por liberación. Ellos nos están hablando desde Zacatecas, ¿verdad? Así que bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, por la vida de Mario y por Berta, Señor, por sus negocios, Padre, pero primeramente, Señor, que te reciban, Señor. Estamos declarando, Padre, que tú vas a mover su corazón, Señor, y estamos declarando que serán apasionados por tu presencia, Señor. Padre, alarga tu mano, tu brazo, Señor, y toca sus corazones, Señor, porque tú quieres bendecirlos, Padre, en esos negocios, Señor, y los declaramos libres, Señor, de toda flecha del enemigo que quiera venir a operar en su casa, en sus vidas, en sus finanzas, ¿verdad? Son libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre, ¿verdad?, que esta palabra esté llegando ahí a su espíritu, Señor, y que sean tocados con poder, Padre, a través de la palabra y por el poder de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque yo puedo sentirte tu mover, cómo te mueves, Señor. Gracias, Padre, a ti toda la gloria, toda la honra y todo honor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Gracias, Señor. A ti atribuimos toda gloria. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, pues la verdad estamos siempre terminamos muy conmovidas porque podemos, ¿verdad?, estar aquí sintiendo y percibiendo la presencia de Dios. Aleluya. Y eso es lo que deseamos para ti. Así que te abrazamos, estamos orando por todos ustedes, ¿verdad?, los televidentes, gracias por todo, ¿verdad?, sus saludos, y a unos que no ponen nada y luego nos hablan de manera personal, los amamos, y la verdad que es una bendición, ¿verdad?, de estar aquí, y sobre todo para bendecirlos también a ustedes, como algún día nosotras fuimos bendecidos, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, así que nos vamos a despedir de una edición más de tu programa, Orando en Todo Tiempo. Nos vemos en la próxima, ¿verdad? Vamos a esperar con muchas ganas, ¿verdad? Porque queremos tanto, ahora sí que bendecirles, ¿verdad? Y compartir esa paz, ese gozo que el Señor nos da, queremos que ustedes lo conozcan. Así que nos vemos el próximo programa. Amén. Gloria al Señor. Hasta luego. Quiero despedirme con un texto bíblico. El Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Amén. Será grandemente prosperado. Que esta palabra les quede en su corazón y aleluya. Amén. Aleluya. Gloria. Bueno, también saludamos aquí a Yadirita Estrada.
Yadira, Yadira. Gloria. Saludos, mi hermosa. Gracias por siempre estar aquí acompañándonos. Dice que quiere una oración por mi hija, por su esposo. Tiene problemas. Ángel Román, gracias, sierva. Bueno, gloria. Oramos. No. Sí. Amén. Oramos. Gracias, Señor. Sí, voy a orar por los nombres. Amén. Ok. Esposo, Ángel, amén. Román y su hijita. Sale, Yadirita, estamos orando por tu familia. Gracias, Señor. Ponemos esta preciosa familia en tus manos, Señor. Te pedimos que tú seas tú orando, seas tú dirigiendo, dando sabiduría, Señor. No nos puso la necesidad, pero tú sí la sabes, Señor. Eres tú mismo, Señor, entrando, ¿verdad? Ahí la sangre poderosa del Hijo, del Cordero inmolado, los cubrimos, Señor, ¿verdad? De toda enfermedad, Señor, de todo problema. Y si aún la hay, Señor, tú eres más poderoso que todo ellos, Señor, ensancha la fe, Señor, y cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor, rodéalo de tus ángeles, como lo dice el Salmo 91, ¿verdad? Que él en la traducción actual, que él dice que los lleva en sus brazos, ¿verdad? Así que bendecimos esta familia con toda bendición espiritual. Gracias, gracias, Yadira, gracias. También eres una gran mujer de Dios, eres una gran servidora de Dios. También, Padre, bendícela, Padre, con una preciosa unción, Señor, porque esta sierva te ama, Señor, y te sirve de todo corazón, Señor. Así que también te cubrimos con la sangre preciosa del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, gracias, Señor. Bueno, pues ya, esta fue la última petición. Y las que quieran dejarnos, ahí déjenlas. Vamos a estar orando por ellas, ¿verdad? Bueno, yo soy Patti, Ninfa y Raquel, y somos el equipo de Orando en Todo Tiempo. Nos vemos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.